Hoy es sábado 6 de febrero del 2021 y esto es su programa Lucha Time Radio. Mi nombre es Yadira Cantú, la fiscal de Hierro, y me acompañan mis compadres. Mi nombre es JC Zapata y pues en compañía también de... Tienes que presentarte también. Claro que sí, mi nombre es Jonathan Steele y hoy les traemos un tema muy candente, que es lo que varía entre el wrestling y la lucha libre. ¿Qué importa más, los campeonatos o las luchas de apuestas? ¡Ojo! Oye, y ustedes pueden opinar al respecto de esto. De hecho, la opinión de ustedes es la más importante, por eso están los teléfonos en cabina. Se los voy a proporcionar. Tomen apuntes, por favor. Es 83-72-26-50 y 83-72-19-50. Date cuenta, hermano. Oye, excelente, fiscal. Ah, tremenda polémica con ese tema. La verdad es que nos da mucho material de debate porque los defensores de wrestling pues tienen un peso tremendo hacia los campeonatos, pero por otro lado en México el perder la cabellera, el perder la máscara es un tema de honor. ¿Y cuántos ejemplos hemos visto de personas que pierden la cabellera o que pierden más bien la máscara y se va en picada la carrera? O sea, se pierde por completo la esencia. Oye, y también cuando se pierde la seriedad de que se pierde la máscara, van a otra parte y vuelven a ponerse el manto. También yo tengo un conflicto con las cabelleras porque el cabello te vuelve a crecer. Mi compadre corta el pelo. Entonces, ¿cuál es tu récord? Oye, pues llevo varias cabelleras en mi poder. Yo diría que miles, pero... Aquí lo importante es, porque como ya lo menciona la fiscal, a veces puede que el personaje se vaya en picada, pero también ha habido casos donde se van para arriba. Sí. Pierden la máscara y se van para arriba, pues los luchadores, casos muy especiales, como lo viene siendo el cibernético. Sí. Y pues ya saben, ¿no? Ahí la polémica es, como lo dice mi compadre, ¿importa más un campeonato o esto de llevarse algo? Está muy bien, pero yo siento que a veces, como dicen, pues pierde seriedad por el hecho de que, pues... A veces no quieren salir sin el cabello o se ponen la máscara al finalizar la lucha, pues se la quitan y así como que, oye, ¿dónde está ahí la comisión de lucha libre para arreglarme este asunto? Bueno, es ahí, el cabello también pues te vuelve a crecer, o sea, yo siento que la máscara es muchísimo más imponente porque la máscara y el luchador llevan una unión sentimental demasiado, demasiado potente que es inevitable ver a los luchadores... Cuando se desblindan de su manto, la tristeza, ¿no? Sí, Jesucristo. Hermano. No, hemos visto escenas que nos han conmovido a todos, hombres al borde así de las lágrimas o incluso llorando. Recordé, y es más, hasta se me puso la piel chinita, la escena de Último Guerrero cuando le entrega la máscara Atlantis. O sea, toda la Arena México y toda la gente que vimos la transmisión, cómo sufrimos, lloramos con ese hombre al entregar... Pues casi la mitad de su vida, de su carrera, prácticamente. Y ahí, pues, en esa época sí se respetaba mucho este asunto, ¿no? O sea, el Último Guerrero salió así y ya no fue como que, ay, pues, no respeto las reglas como deben de ser. O sea, sí lo hizo bien. Eso es lo que impulsó bastante al Último Guerrero, que es uno de los rudos. Ya ves que está la polémica de que ahora los rudos buscan aplausos, pero yo siento que el aplauso que le dan a este gladiador... Es por la calidad. Por el motivo de la pérdida de la máscara y de que pues no lo quieren abandonar. Claro. Y pues es uno de los mejores, del país. Claro que sí. Oye, pero yo siento que este comentario lo traías así como clavado, como una espina profunda, a raíz de algo que viste hace poquito, Jonathan. Aguas sí. Con lo que dices. Oye, no, pues mira, es un comentario porque pues es referente a la lucha libre. Y hace poco, pues, una de las empresas grandes, ¿no?, del país, como lo es la AAA, realizó un evento y al parecer vimos que Chessman, que perdió, pues, su cabellera hace poco, salió con extensiones. Y es así como que la gente, oye, ¿dónde quedó ahí la comisión de box y lucha del Estado, ¿no?, que le permitió hacer esto? Porque, pues, sí se pierde mucha la seriedad. O sea, muchos esperábamos verlo pelón, ¿no?, como se debe, o en proceso que le está creciendo el cabello. Había salido en entrevistas tapado con capucha y con un cubrebocas que pues le tapaba toda la cara, maquillado y todo, pero en esta ocasión de lucha salió con extensiones. Híjole. Y la raza no perdona. Yo vi memes de donde salía Cintia, la de Angélica Pickles. No, ahí dejémoslo mejor, dejémoslo ahí. Y ahí, fiscal, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Yo qué opino? Ay, es que para mí es una cuestión de honor. Creo que es un elemento principal, es algo que distingue este deporte, que aquí el perder la máscara es un tema de honor, de perder algo que realmente forma parte de,
Entonces, el hecho de no respetar ese, pues esa derrota, por así decirlo, es peligroso. Sí, es peligroso. Me pone a pensar mucho en la seriedad del gladiador y el compromiso del personaje. Ahora, ¿cuántas luchas hemos visto que, no sé, que a lo mejor nuestro favorito ha perdido? Pero al final del día lo que importa es el gran espectáculo que nos han dado y claro, el deportivismo, ¿no? El hecho de reconocer una derrota, aceptarla, y si ha perdido una batalla, más no la guerra, ya habrá oportunidad de reponerse y sigues, ¿no? Y así como lo mencionas, digo, yo vi la lucha esta contra Pagano, sí, y quedé impresionado, porque se dieron con todo. Y luego más aparte, digo, el guitarrazo a Hugo Savinovich, mi compañero queridísimo. Oye, increíble, me pareció una muy buena lucha y siento yo que no debería estar haciendo este tipo de cosas, que debería de salir sin cabellera, ¿no? Hasta Pagano creo que publicó en sus redes que, oye, ¿qué está pasando aquí? Sí, pero bueno, queremos escuchar a la gente. JC, los teléfonos en cabina. Ahí va de nuez. 83-72-26-50 y 83-72-19-50. Porque sí, queremos escuchar la opinión de ustedes, los radioescuchas y también los que nos siguen en las redes sociales por Facebook en ABC Deportes MX. Claro, oigan, y en casa, en Lucha Time, actualmente tenemos un campeonato. Digo, tenemos. Oye, hablando de los campeonatos, ¿no? hablando en plural, lo ganó Baby Extreme el año pasado y también fue una demostración de que la lucha libre regia hay calidad. Claro. Y nosotros como empresa debemos de festejarlo, porque claro, como tú dijiste, es de nosotros. Es de todos. De hecho, hay que hablar con Baby Extreme porque ya me toca a mí traer el campeonato. Por semana nos rolamos el campeonato cada quien. Lo tenemos en vitrina. Oye, y pues hablando de los campeonatos, como bien lo menciona fiscal, en las empresas americanas, que pues ya todos sabemos que Lucha Time es un híbrido, ¿no?, entre la lucha libre y pues el wrestling americano, se le toma mucha importancia a los campeonatos y el campeón pues lo porta con mucho orgullo y lo defiende contra diferentes exponentes, ¿no?, contra diferentes retadores. Y vaya, aquí pues Baby Extreme tiene un reto muy fuerte porque cuando tú eres el campeón, traes una mira detrás de ti, o sea, todo mundo quiere estar pues sobre ti, ¿no?, ahí retándote, y pues una oportunidad por el campeonato es bastante poderosa. Sí, más aparte el peso que trae el campeón, porque ya como campeón es porque es uno de los favoritos, entonces el peso de que llegase a perder la presea, ¿no?, pues es a veces inalcanzable y termina por de manera inconsciente verlo como alguien inmortal, su contrincante, y pues bueno, es el peso de los puños del campeón, hermano. Claro, y a raíz de que ganó el campeonato levantó ámpulas, porque la lista de personas que ahora lo quieren retar, pues aumentó, y claro, sobre todo lo que decíamos, o sea, que para llegar a ese nivel, para empezar tuvo que demostrar en funciones previas, y luego después se hizo merecedor de la oportunidad, derrotó en eliminatorias y consigue el campeonato. Y algo más importante, que creo que es lo más importante de Baby Extreme, que de hecho lo comentaba en una entrevista en un medio de comunicación, que ustedes saben que en la Ciudad de México hay empresas muy fuertes, claro, y hay muchísimos luchadores muy buenos y con muchísima gente que los sigue. Entonces, que llegue Lucha Time y que se abra un espacio y que nos pongan a nuestra gente en un lugar privilegiado, que la gente los apoya, los aplaude, incluso sobre los de casa. Entonces, eso quiere decir que hay calidad. Claro. O sea, ya no es el favoritismo de si un comentarista te apoya o por views o por likes. O sea, aquí la gente está reconociendo la calidad. No, incluso Lucha Time llegó y, como bien lo mencionas, plantando bandera, que hasta pusieron un espacio de Lucha Time exclusivo ahí en la Arena Naucalpan, en la IWRG. Yo he visto ahí en la pared que ya dice Lucha Time y la verdad es que se ve muy genial. Sí. Y funciona como un campamento para todos aquellos que se quieran animar a recibir un entrenamiento como debe ser. Un campamento donde desayunas, almuerzas, comes, meriendas, cenas, lucha libre, hermano. Pero hasta aquí la novela iba bien. Nosotros pensamos que estábamos trabajando padre, que estábamos haciendo sinergia, que todo era amistad, que todo era colaboración. Hasta la semana pasada, oye, que salieron con su novedad la gente de IWRG traicionándonos. Ay, no. Mira, primero lo vimos en Más Lucha, ¿no?, en la transmisión de la IWRG, cómo traicionan a The Mummy. Ajá. Y sale Baby Extreme en su apoyo. Pero, oye, ahí pues es comprensible porque pues ellos están en su casa y a lo mejor, como bien lo mencionas, pues no quieren dejar un espacio para los de afuera, ¿no? Ajá. Pero lo que vimos la semana pasada, que
fue impresionante, sí fue algo así como que, oye, ¿qué está pasando? Se supone que venías aquí en buen plan al campamento de Lucha Time, como bien lo menciona mi compadre, y después pues salen con esto de que, oye, atacan a The Mummy, atacan al Hijo del Espectro. ¿Qué oye, está al pasando mafioso, aquí? Al mafioso. Primero empezó con la tradición de el Hijo de Dos Caras, que pues recibió un tope por equivocación de... De The Mummy. Y bueno, se vino la traición, entonces... Ya confiado tu compadre el espectro. Dale, dame esos cinco, sí, bien. Give me five. Give me five, sí, bien. ¡Pum! Que le dan para atrás. Y fíjate, me gustó mucho cómo se veían en mancuerna Epidemius, Mafioso, el Hijo del Espectro y The Mummy, ¿eh? Se veían fuertes, hermano. Y tienen que representar la casa. Lucha Time. Ay, pues nos esperan muchas emociones porque esto no se va a quedar así. O sea, es lo único que les podemos advertir, que esto no se va a quedar así. Que la gente de casa va a sacar la casta, que vamos a defender nuestra bandera y que el lugar que merecidamente tenemos con el público de la Ciudad de México nos ha costado. Entonces, claro, es bastante injusto que vengan y de esa manera, pues, caigamos en ese descontrol. O sea, sí, reprobable. Sí. Y digo, bueno, yo la verdad estaba, pues, ya saben, yo soy rudo, ¿no? Ya sabe la gente aquí que yo soy rudo. Cuando Toxin, pues, le dice al Hijo de Dos Caras de que, ¿qué estás haciendo con los técnicos? Yo dije, oye, muy bien, porque, pues, el Hijo de Dos Caras, ¿qué está haciendo ahí con los técnicos? Pero ya cuando se viene la traición, ya no me parece nada justo esto, ¿no? Y sí estoy así como que, traigo la sangre hirviendo y quiero que el CEO de Lucha Time haga algo al respecto. Siempre las reglas, compadre, porque tú estabas primero de que, ¿qué está haciendo ahí? Si él es rudo. Yo te dije, yo lo vi subirse la nube voladora, tiene un buen corazón. Y luego... Ya después que los traicionas te pusiste contento, ya le da los cinco al Hijo del Espectro y luego ya traiciona también a los tuyos, o sea, ¿a qué le tiras? No, pues ahí es donde yo me decepcioné y dije, no, ¿qué está pasando aquí? Porque como bien lo menciona, yo vi llegar a Toxin, vi llegar a Fulgor, ¿sí? Y dije, vienen a entrenar aquí con los nuestros, esto es un sueño para nosotros. Y después que salgan con esto fue como que, oye, mi sueño se derrumba y ahí sí se derrumba. Su sueño se derrumbó. No, reprobable las acciones de esta gente. Pero bueno, hay más tiempo que vida. Y vamos a hablar también de cosas mejores, Fiscal. Oye, pero sí, igualmente sí. King Charro salió también a defender a Lucha Time. Y fíjate que él es un buen gladiador mexicoamericano, que ya lo hemos visto compartir cartelera con estrellas emblemáticas de nuestro país en otras partes del mundo. Y pues se va a poner muy bueno esto, ¿eh? Sí, de King Charro los invitamos a que lo sigan a través de redes sociales. Es un luchador, como bien lo comenta JC, mexicoamericano, que ha tenido presentaciones en Europa, en Estados Unidos y... En España, hombre. Y les ha gustado mucho a la gente y aparte lo distinguen como un ícono, porque como está su equipo masca, como muy mexicano, muy... Con rasgos muy significativos. Tú lo ves e inmediatamente lo identificas como mexicano. Sí, lo ves y te imaginas el tequila, sí, la fiesta, los burritos, como dice mi compadre, que nomás piensa en comida, mi compadre. Pero toda la indumentaria estilo mariachi y luego la máscara así de calaverita de azúcar está muy bien, la verdad. Mariachi. Me encanta, ¿eh? También canta. Ajá, sí, cierto, sí. También canta, hermano, ¿eh? Oye. Sí, es muy buen cantante, tiene muy buena voz y no es broma. Así es. No, todo es broma. Oye, fiscal, pero bueno, vamos a hablar también de cosas bonitas, ¿no? Porque se vino también la llegada de Costa Rica, de Lucha Libre Evolución y de Luchamanía Costa Rica, que vaya que dieron sorpresas y también el mano a mano que tuvimos con Gemelo Muerte y Bromoso Junior dio mucho de qué hablar porque, oye, dos generaciones nuevas que cargan una dinastía a sus hombros estaban enfrentando, fiscal. Oye, Bromoso Junior ha luchado contra el Hijo del Vikingo en Costa Rica. Costa Rica. Sí. Es que lo vimos en transmisión. ¿Qué? Que andabas ahí diciendo que el paraíso, que pura vida, Puerto Rico. No, sí, tú te tomas muy, muy en serio tu papel. Ahora sí lo vienes a solucionar. ¿Cómo? Tú acuérdate de Maribel Guardia. Oye, es que soy un ser humano. Un ser humano. Oye, pues, le dimos la bienvenida a los ticos, ¿no, sí, fiscal? ¿Y sí, qué tal? ¿Qué tal ahí viste cómo se midieron contra los mexicanos? Traen mucha calidad, la verdad. Sí, la semana pasada, si ustedes recuerdan, lo tuvimos aquí en radio. Y, a ver, pero antes de continuar, tenemos una llamada. A ver, ¿quién anda ahí? Sí, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿quién habla? Habla Jesús Alvarado. Jesús Alvarado. Mucho gusto. Hola. Hablo de aquí, de San Nicolás. Lo que pasa es que
tuve la oportunidad, discúlpenme si hablo tan bajo, estoy aquí desde la oficina, pero tuve la oportunidad de ver el programa el jueves, la transmisión, que muy malito el luchador del Hijo del Espectro, muy limitado, muy lento. Yo no sé por qué Lucha Time le quiere hacer tanta fiesta al Hijo del Espectro. Muy Oye. Malo. Pero a ti te parece, porque yo lo veo que es uno de los presos completos, más completos, y es rápido, ágil, fuerte. No lo interrumpas, está hablando, compadre. Oye, es que a ti te cae gordo el Hijo del Espectro, y sí, o sea, tu opinión si no lo cuenta. Si quieres comparar con luchadores pesos completos, tendríamos que compararlo entonces con Jericho, con Black Taurus. Hay muchos luchadores con los que pudieras comparar que el Espectro está en cero a comparación de ellos. A ver, ¿qué tienes que decir a la defensa? Pues mira, se estuvo midiendo con Puma King y dio una muy buena lucha y dio mucho de qué hablar. La verdad es de que... lucha o se agarraba a golpes con Puma King. Oye, pues es que el Hijo del Espectro es muy fuerte. Yo no vi nada de velocidad, yo no vi nada. Pues no sé qué vio, qué lucha vio mi compadre. Me está respondiendo pues, o sea, se te acabaron los argumentos. No, claro que no, o sea, el Hijo del Espectro es un hombre que se prepara mucho, yo lo he visto en llaveo contra llaveo. Bueno, es que de preparación, todos se pueden preparar, pero arriba del ring, eso no parece. Pues no sé cómo lo ves tú, fiscal, porque yo veo algo muy diferente a lo que ve aquí mi amigo. O sea, ya tienes que aventarle la pelota a una mujer porque tú no puedes. No, claro que sí puedo, pero pues sí. Es que ya cabe en cuestión de gustos. Dime lo contrario a lo que yo te estoy diciendo. Es que te lo estoy diciendo, pero ya es tu gusto. A ti como al compadre no les gusta el Hijo del Espectro. Oye, es que... es que yo te estoy explicando que el Hijo del Espectro, vi muy pocas luchas de Black Taurus, del Espectro con Puma King, y lo único que veía era golpes al pecho, veía simplemente cabezazos, codazos, luchas que nunca terminaban más que con faules. Discúlpame, ¿eso es lucha libre? Oye, ese strong style, es un estilo fuerte. Vi la lucha contra Epidemius, presumirme que se cayó un ring, ¿eso es lucha libre? ¿Y no viste cuando lo aventó de forma de balagueza hacia afuera del ring y luego el superbombazo que le hizo también al concreto, amigo? O sea, el Hijo del Espectro tiene muchas técnicas. A mí no me puedes engañar. No le hizo una balagueza, lo aventó. Si tú has visto lucha libre mucho tiempo, te vas a dar cuenta que lo avientan. No es una balagueza ni siquiera completa. No, porque lo avienta hacia afuera del ring. Si fuera completa, fuera dentro del ring y se dejara caer junto con él. No lo hubiera aventado hacia afuera, ¿verdad? Es que le tiene mucho odio. Entonces, yo no estoy de acuerdo en tanta fiesta que le hacen al Hijo del Espectro. Para mí es un luchador sobrevalorado. Si ustedes son de Lucha Time, seguramente recordarán aquí en Monterrey la lucha de Dragon Lee y de Bandido, que fue en Lucha Time. Claro. Y definitivamente muy quedado. El bajar de peso le hacen fiesta. Hay luchadores como el Fresero que le hacen fiesta porque baja de peso. El bajar de peso es una obligación de ellos. Oye, y también que es de Lucha Time y aquí él se la da de rudos y va a otros lados y es técnico y no representa bien su empresa, no tiene respeto por Lucha Time tampoco. Pues mira, yo lo he visto y en esa lucha que menciona aquí mi compañero se vio muy bien el Hijo del Espectro en contra de Rey Horus, de todos los que estuvieron en esa cartelera. La verdad es de que sí estuvo al nivel y sí, las espectrotijeras, la velocidad que tiene para cuerdear, las espectrotijeras, el espectro de ultratumba, o sea, ¿cómo me puedes decir que eso no es una técnica? ¿Ves? Ya te quedaste sin argumentos, se quedó sin argumentos aquí, mi amigo fiscal. Ay, wow, pero bueno, lo importante es que este espacio... Es para todos. Es para todos. Yo quería preguntarle quién era su luchador favorito de Lucha Time. Se ganchó. Sí, claro. No, y a mí me intriga entonces quién le parece un buen peso pesado hoy por hoy. Pues porque no tanto sé. La crítica... Yo creo que le ha de gustar de Mommy. Ha de estar ahí en el TikTok, en el baño, así como mi compadre. El baile. Baile pumping, por favor. Pero bueno, es un luchador, como lo interpretaba mi compañero, que está siempre representando las bases de la lucha libre
Y respetando, hemos visto el tope que hace el de Mommy. Oye, lo acaba de sacar. Sí lo tengo que aceptar que después de la lesión regresó con una muy buena técnica, pero se la pasaba bailando en el ring, ¿no? Ya varias veces lo hemos visto cómo no respeta la lucha libre de Mommy. Y ahora ese señor viene a decir que el hijo del espectro no respeta la lucha libre, que no sabe de lucha libre, cuando de Mommy se la pasa bailando. Hace así, golpe con finta. Hace el golpe con finta. Y no, bueno, sí, sinceramente, el hijo del espectro sí tiene un arsenal de movimientos y es un luchador que, a pesar de su corpulencia, se mueve a gran velocidad. Yo lo he visto también, pero siempre... Hay que aceptar, Jesse, hay que aceptar. Pero siempre quiere andarse metiendo con uno, bombachito, para robar cuadro nada más. Ay, Dios mío. Cuadro. ¿Saben que esta llamada nos distrajo de la conversación original? Porque estábamos hablando de la ¿de gente qué? De Costa Rica. Claro. Entonces vamos a retomarlo, porque si no, así es como dejamos inconclusas las cosas. Es que hay tanto de qué sí. hablar. Sí, oye, es que a mí, fíjate, muy buena lucha la de sí. Gemelo Muerte contra Bromoso Junior. Sí. Se dieron con todo, pero a mí lo que me sorprendió fue al final cómo el Gemelo Muerte pues les recalca, ¿no? Que aquí es México y aquí se come, se cena y se cocina lucha libre. Y pues que se vengan más preparados porque... sí le ganó de una muy bonita manera el Gemelo Muerte. Sí, y cosas importantes, además de ser un combate México contra Costa Rica, Gemelo Muerte viene de una dinastía luchística, o sea, su línea de linaje. Lucha, de, ¿cómo? Su linaje. Su linaje viene por la dinastía Tapia. Claro. Su casta. Y por el otro lado, Brumoso Junior es el heredero de Brumoso, que sí. Es una de las figuras más importantes de la lucha libre en costarricense. O sea, al grado que son de las primeras estrellas que brillaron, porque realmente en Costa Rica, bueno, prácticamente es nuevo en comparación a México, ¿no? Tiene menos tiempo que nosotros, y pero con mucha fuerza también. Un dato muy interesante de Brumoso Junior es que está en la empresa de Lucha Libre Evolución. En donde están los mejores. Donde están los mejores. Así es. Y su maestro, Thor, es el representativo de Luchamanía Costa Rica. Oye, es que Luchamanía Costa Rica tiene escuela y tiene lo clásico y la verdad es de que respeta mucho este deporte. Trae mucha esencia mexicana, ¿no? En su arsenal, sí. Pero hay que decir también la verdad, Lucha Libre Evolución viene pues a evolucionar la lucha libre en Costa Rica y le está dando el apoyo a los talentos nuevos, sí. Muy parecido a lo que es Lucha Time, ¿no? Sí. Y no es solamente para que se den una idea, los que nos están viendo y los que nos están escuchando en la radio, no es comparar ni mucho menos, pero nada más para que se den una idea, es como si fuera el AAA y Consejo Mundial, ¿no? Que el Consejo Lucha Manía... pues tiene sus bases de lo que es la lucha libre y sí son muy estrictos a la hora de escoger a sus representantes. Y Lucha Libre Evolución es como que la evolución a lucha libre, donde se dan las oportunidades y es donde están chocando estos. Y vienen Intocable por parte de Lucha Manía. Dragon King por parte de Lucha Libre Evolución. Brumoso Junior también. Entonces, ahí ellos vienen aquí, nosotros con nuestros asuntos, y ellos también tienen los suyos, muy claro. Fuertes. Sí, de hecho, estas dos empresas, a pesar de que tienen estilos muy distintos, uno más institucional, otro más innovador, exacto. Son como Caín y Abel, o sea, de hecho, sí, son familia, pero se odian a muerte. Pero bueno, para la gente que nos sigue en radio, vamos a corte, y la gente que nos sigue a través de redes sociales, aquí seguimos en Lucha Time claro. Radio. Y pues bueno, vamos a aprovechar el espacio en redes sociales para mandar un saludo a la gente que nos está viendo. Sí. Como saludos, mira, aquí dice Antonio Nájera, saludos a la fiscal y así. ¡Ojo! ¿Qué tal? Dice Patti Sánchez, saludos a la fiscal de hierro. Oye, tiene muchos fans la fiscal de hierro. Ay. No hay uno para mí. Son no. amigos. Ah, sí. No son fans, son dice, amigos. Dice Nancy Garza que me mande un saludo y un beso y ahí sí Zapata. ¿Qué tal? Un beso para Nancy Garza. Ay, ahí está. Los sueños se cumplen me aquí chiveo, en Lucha. Me chiveo. Qué bárbaro. No, un saludo para mi amigo Miguel Cruz desde Poza Rica, Veracruz. Nos oye, escucha. Excelente. Oye, qué buena onda que la gente nos escucha de todos lados. Oye, de hecho, para... estar al pendiente porque están todavía a la venta los calendarios de Lucha Time, también los termos, las camisas y todo. Por parte del Facebook, ustedes pueden mandar el inbox y pues aprovechen todo lo que tenemos de vendimia de productos de Lucha Time. También en Instagram por mensaje directo, ¿no? DM, que le dicen ahora, DM, direct message. Ah, ¿sí? Oye, es que yo voy a las clases de inglés de Mr. Puma. Oye, yo ahorita que dijo la fiscal que levantó cúpula, yo no entendí. Ámpula. Ándale, compadre. Está diciendo, explícame, yo no soy muy, muy grato. No. No agarra el diccionario, mi compadre. ¿Qué es ámpula? Es que se me figura así como un grano sí, muy, exacto, muy grande. Exacto, exactamente. Ah, así sí. Como que o sea, sembró la semilla, ¿no?
así en la piel, bien, casi viva, como cuando te quemas. Que... Ah, era metafóricamente. Oigan, pero también hablando de los campeonatos, ¿no? Ya hace falta una lucha time, oye, porque tenemos una rivalidad de El Hijo del Espectro contra Epidemios que lo pide a gritos, pero y la gente también. Ahorita hay que olvidarnos de eso porque tenemos que representar a Lucha Time en contra de la gente de Mex, de la IWRG y de Mex y de todos lados, porque también se metió Fulgor en esa lucha. O sea, sí va a haber que olvidarnos de las rivalidades un poco para dar la guerra. Pues sí, la verdad es que sí, porque vienen con personajes y con luchadores muy bien posicionados y con mucha calidad, como también Toxin, que lo vimos en esta transmisión pasada, que wow, la serpiente emplumada está de Aquilo, ¿no? O sea, Criminal, no hemos visto en Criminal, y luego parte de los victimarios con Baby Extreme, con una técnica sorprendente y aparte creativas, ¿no? Porque Toxin, mis respetos, ¿no? Así, aunque haya traicionado y todo... No hay que negarlo, es un luchadorazo. Sí, es un luchador muy creativo dentro del ring y pues con lo que va a haber, muy, muy prometedor de su evento de Criminal, que pues ya lo estaremos viendo próximamente, que a mí me llama mucho la atención por el motivo, ya estuvimos hablando aquí de hecho en anteriores capítulos sí, de pues Lucha Time pasada. Radio. Sí, aquí estuvo la semana pasada y nos va a estar representando Origen sí, por parte de Lucha Time. Sí, sí, sí. Es importante que la participación de Origen porque significa que estamos... que hay gladiadores que están a ese nivel competitivo, hablando en el tema creativo, porque una de las particularidades, estamos de vuelta en Lucha Time Radio, para la gente que nos sigue a través del 660 AM y del 92.1, mientras ustedes estaban en comerciales, mis compadres y una servidora platicábamos de Toxin y... De origen, que Origen fue participante, bueno, va a ser participante del torneo Prohibido. De Prohibido. Que es la convocatoria que hace la empresa de Criminal. Prohibido Spanish Fly, prohibido ¿tijeras? Canadian Destroyer y las tijeras. ¿Qué vas a hacer? Oye, recursos ya muy utilizados y ya muy vistos también en lucha libre, sobre todo las tijeras, porque casi casi que de ahí parte todo aquí en México, ¿no? Es un abuso, Sí, sí, sí. Y pues hablando de Origen también, pues ya que te estamos mencionando el nombre de Origen, estuve involucrado la semana pasada en una lucha de cuatro esquinas, en un Fatal Four Way que vimos pues este jueves a las 8 de la noche y haciendo comercial ahí en Lucha Time. Y pues vaya que se dio con todo porque también se le dio otra oportunidad a Costa Rica con Dragon King y también estuvo la rivalidad de oro de Lucha Time con lo es Vértigo contra Baby Extreme. Se dieron ahí con todos los cuatro y la verdad es de que saltaron chispas, fiscal. Antes de preguntarle a JC Zapata cómo vivió este enfrentamiento de estos cuatro hombres, queremos reiterarle la invitación a la gente que nos marquen a cabina y nos digan quién es su favorito, si apoyan al Demonio del Aire, a Baby Extreme, a Vértigo, o qué les pareció la participación de Dragon King y de Origen en esta lucha cuadrangular. Les voy a repetir los números en cabina. JC, ¿los tienes? Ahí te va. 83-72-26-50 y 83-72-19-50. ¡Date cuenta! Excelente, JC. Muy bien, ahora sí, JC. Cuéntame, ¿quién es tu favorito de este cuadrangular? Bueno, esa es una pregunta que no se le debe de hacer nunca a alguien que disfruta la lucha libre. ¿Cómo vas a...? ¿Quién es tu favorito? Hay un sinfín. No, en estos cuatro. De posibilidades. Yo estoy hablando de estos cuatro. No quieres meter en polémica. Como quiera, mira, JC, todo el mundo te quiere golpear. Todos los luchadores te quieren golpear, JC. No pasa nada. Ya dilo, suelta ahí la sopa de una vez. ¿Puedo escoger dos? Claro. Uno nada más, uno. Oye, la fiscal es muy estricta, por algo es la fiscal. No, porque si le gustan dos, ya que nos va a dejar a los demás. Pues mira, yo sí voy a decir el mío. El mío es no rendirse, no es opción. Vértigo. Claro, ya salió el fan de Vértigo. Oye, es que tiene una calidad excelente. Mira, como le dice mi amigo que no le gusta el Strong Style, Vértigo domina el Strong Style. Vértigo domina la lucha aérea. Lo he visto llaveando y más aparte la lucha extrema, que es mi favorita de un servidor, Jonathan Steele. Oye, ¿qué más le puedes pedir a Vértigo? Oye, ¿de verdad es tu favorita la extrema? Ah, claro, claro. Me gusta mucho la lucha extrema. Wow. ¿A ti te gusta la lucha extrema? Te voy a ser honesta. Yo me tapo los ojos. Cuando iba a ver esas funciones, era como los niños que se tapan los ojos y cada que había un golpe... ¡Ay! O sea, te puedes poner lentes de seguridad si es por los vidrios. Yo sufro. Te pones lentes de seguridad. Sí me gusta, pero sufro. Bueno, y mi favorito es Baby Extreme. Ah, ya lo dijo, ya lo dijo. O sea, yo sabía. Mira, Baby Extreme se me hace una persona muy creativa dentro del ring, igual que Toxin. De hecho, los victimarios a mí me molan
a más no poder. A la victimarios. Y bueno, Baby Extreme tiene mucha velocidad y más aparte una gran agilidad en cuestión de juego de cuerdas. También lo he visto haciendo luchas a ras de lona y maneja muy buena técnica y ha tenido mucho cambio en lo que ha pasado recientemente este tiempo en su físico. Ya es alguien más corpulento, más preparado y no dudo que a corto o largo plazo Baby Extreme va a estar en las grandes ligas. Claro. Yo tengo fotografías con Baby Extreme de hace, ¿qué será?, varios años. Y siempre me llamaba mucho la atención pues, su acrobacia, ¿no? Su destreza en el ring. Y ahora que lo hemos visto en entrenamientos, pues es impresionante. Pero vamos a ver qué dice la gente, el público, ¿no? Claro, claro. Tenemos llamada. A ver. Hola. Bueno, bueno. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Eduardo. Hola, Eduardo. ¿Desde dónde nos llamas? De acá de San Nicolás. ¿Qué onda? Oye, ¿desde cuándo sigues Lucha Time? Oh. Pues ya tengo como un año. Ah, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la lucha del jueves? ¿O qué nos quieres contar? Muy bien, pero yo quería dar otra opinión. A ver. A ver, échala. Pues para mí, Sick Boy no tiene nada que hacer en la lucha libre ni en el MMA. Oye, muchos detractores de la lucha extrema, ¿qué ¿eh? ¿Qué fue? Y eso, a ver, ¿pero en qué basas tu argumento de que Sick no debería estar ahí? Porque yo también soy peleador de MMA. Y apoyo a Loco Arreola. Y tenemos una rivalidad muy encarnada que vamos a ver si ya toma fuerza, ¿no? Y ahora sí los vemos chocar. Oye, compañero, pero a ver, cuéntanos, ¿qué argumentos tienes para que de plano no se te hace competencia a Sick para el Loco? Los golpes. O sea, nosotros estamos acostumbrados a golpearnos de verdad, no como ellos con sus payasadas. Mira. Oye, mira. Aquí, por ejemplo, yo siempre he tenido el conflicto de cuando se invita a un peleador de, ya sea un luchador o alguien de otra disciplina, a las artes marciales mixtas. Sabemos que, al fin y al cabo, las artes marciales mixtas tienen reglas que se tienen que seguir. La lucha libre también tiene reglas y es un deporte cultura y es entretenimiento. Entonces, ¿por qué no invitamos a un peleador de MMA a ver si puede dar un buen espectáculo de lucha libre? En el ring, claro. Sí, es como lo que le pasó a McGregor contra Mayweather. O sea, no eres boxeador, hermano. ¡Pau! Oye, ahí tengo entendido que anda un compañero mío también de entrenamiento. ¿Quién? ¿Quién es tu compañero? Falta la sopa. Mi compañero es el Ardilla Ruiz. Okay. También el peleó en MMA y espero que él haga equipo con el Loco para que les dé su madre a los de Hardcore Club. Wow. Oye, sí, está entrenando en Lucha Time, de hecho, y fíjate que yo he visto a Loco entrenando lucha libre para prepararse y los dos que menciono son consagrados de las artes marciales. Pero yo he visto a Sick Boy también prepararse en el ámbito de las artes marciales mixtas. Entonces yo sí confío en Sick Boy. Siento que sí tira buenos golpes Sick Boy. O sea, una persona muy dura y tiene mucho aguante pues porque tiene la experiencia de las artes marciales mixtas. Digo, de la lucha extrema también. Pues sí, pero es mejor los hechos, ¿no? Y no palabras. Oye, compañero, pero a tu amigo, el que entrena también en Lucha Time, yo lo ubicaba más como en la artisteada, ¿no? ¿Canta o algo así? También anda en eso él, pero también es peleador de MMA y era compañero de Loco Arreola. Y anda con los iriguayos, ¿no? ¿Es peleador o es artista? Es como el Loco de las dos cosas, artista y peleador y lo que le pongas. Oye. De hecho, si hablas de artistas, el Loco también ya es artista, ¿no? Anda en podcast, la anda reventando... Claro, porque lo que nosotros hacemos es real. Ay, ¿qué criticas a Sick Boy? Si es lo que estás diciendo, que es real lo tuyo, pues también Sick Boy, te digo, yo lo he visto entrenar artes marciales mixtas. Pero, compañero, entonces... Una cosa es entrenar, otra cosa es pelear. Oye, amigo, pero entonces los entrenamientos, los golpes, las marcas en el pecho, las lesiones, los fallecimientos, o sea, todo eso son imaginamos. Y voy a decir algo que a lo mejor le molesta a mi amigo. Yo no he visto a Loco Arreola ni a ninguno de MMA que le peguen con un bloque en la cara, así en el cráneo. Sí, voy, está para eso y para más. Wow. No, pero pues también debes de sentir lo que es un golpe directo en tu cara. Ah, no, yo mis respetos a las artes marciales mixtas. Mi compadre lo quiere sentir aquí y ahora. Ay, compañero. Pero bueno, esperemos que un día se llegue a hacer ese estilo, ¿verdad? Oye, no, hombre. Ardilla Ruiz y el Loco Arreola contra los Hardcore Crew. En cuanto digan. Y el médico brujo no tiene nada que hacer. En cuanto diga la Ardilla Ruiz y el Loco Arreola, que se arme. Y vamos a tratar de buscarlos para
para hacer posible eso, porque la lucha libre, la lucha libre es muy difícil llevarla a cabo. La MMA es como yacas, o sea, tira el golpe de allá a la bestia. Ay, era el que quiere sentir los golpes es mi compadre, Jayce. Dile que un día lo voy a visitar, pero es cierto que es como yacas. Ándale, Jayce, ya te mandaron el reto. ¿Me perdonas? No. Oye, aquí lo perdonamos, aquí lo ajustamos en la de la jaula. Oye, pues mira, yo digo que la Hardcore Crew está preparada y ojalá y se arme esto. Es más, a ver si lo podemos hacer posible, ya que aquí en Lucha Time Radio las luchas se hacen de verdad, se hace posible. Vamos a hablar con el CEO. Bueno, me retiro porque tengo que ver un programa de comedia de lucha libre. Ándale. Muchas gracias por la llamada. Bye, bye. ¿Qué les pareció? ¿Qué es falso? Oye, es lo que se dice. Yo digo, mira, yo tengo una frase que dice... La lucha libre es real, la falsa es la gente. Oye, vamos a invitar a la gente que se comunique. ¿La lucha libre es falsa o es real? ¿Qué opinan ustedes? La falsa es la gente. Déjame digo los teléfonos, compadre, silénciate. 83-72-26-50 y 83-72-19-50. ¿Sí o qué? ¿La lucha libre es falsa o no? Porque eso ya es de cosa de niños chiquitos. Pensar que la lucha libre es falsa es cosa de niños chiquitos. Pero bueno, hay gente que le echa leche al café, compadre. Vamos a hablar de nuevos prospectos como estuvo en este Fatal 4-Way. Y a mí me quedé boquiabierto con el desempeño de Origen. Sí. Creo que ahí vamos a aterrizar. A ver, tenemos llamada antes de continuar. A ver, adelante. Hay fuego. Bueno. Hola. ¿Qué onda, fiscal? ¿Qué ha habido? Para el Sick Boy. ¡Sick Boy! ¿Qué onda? ¿Qué Oye, onda? ¿Escuchaste la llamada anterior? ¿Es el payasito ese que habló? Sí, que dijo que de plano que todos nos imaginamos todos los movimientos en la lucha, que todo es... Oye, sí, güey. De nosotros, eso me cargaba la maleta a mí cuando yo entrenaba en MMA. Que dice que... Repente. Dice que rompes el pantalón de miedo, dice. Ese vato, y ese chinés, ese vato, todos los viernes que había sparring nunca iba porque le daba miedo. Ándale. Wow. Oye, Sick Boy, y la verdad es de que yo te he visto, o sea, en el ámbito de la lucha extrema y tienes mucho aguante, entonces yo sí estoy confiando 100% en ti que les vas a dar en toda su mouse. Y quitando al lado la lucha extrema, para que sepan, para que estén enterados. Claro. Yo, antes de la lucha libre, practiqué Muay Thai en el Soldado Gym con Loco. Después me fui a la lucha y después estuve en una academia que se llama RFT, acá por Lincoln. Así es. Ahí empezó Bollito con su hermano Iván, estábamos Loco y otros más. En Rodríguez Fighting. Estuve preparándome ahí. Cuando Loco abrió su academia, yo era parte de su equipo, yo entrené con él. Y posteriormente estuve entrenando con Nino Marroquín en Combate Libre Academia. O sea, que no venga con sus tonterías a decirme que yo no sé, que yo no conozco, que no sé lo que es sentir los golpes. Cuando yo esparriaba todos los viernes con Nino, con Pistolero Medrano, con Loco, con todos los meros meros que están ahorita, o toda la vieja guardia, yo entrenaba con ellos. Claro. Que no venga a decir tonterías. Si no sabe la historia, que no hable. Wow. Sí, es lo que estamos viendo, porque hoy estás mencionando pura leyenda de las artes marciales mixtas de aquí de Monterrey. Sick. Sí, señor. Yo en el 2008, 2009, fuimos a un evento masivo en la arena, en la Plaza de Toros, México, para más de 20,000 personas. Wow. Que no venga con tonterías a decirme. Oye, sí. Por favor, primero que lean, que se estudien, que lean mis cosas y después están hablando, no están hablando lo tonto. Sick. Tú por ser de casa, digo, yo he tenido oportunidad de ver tus luchas y no pongo en duda tu capacidad. Sin embargo, esos dos peleadores que mencionan, o sea, tanto Ardilla como Loco, son gente muy muy fuerte en su disciplina. O sea, sí, estás consciente del reto, o sea, sí crees claro, que o sea, yo no me sacarlo avante. La carrera de Loco. Yo siempre le aplaudí cuando somos cuando éramos amigos, yo siempre le aplaudí su carrera, yo iba a sus peleas, lo apoyaba. Siempre me emocioné verlo ganar. Siempre estuve a su lado. Una cosa es que estemos peleados, otra cosa yo demerite, o que yo diga cosas malas del MMA, yo respeto las artes marciales mixtas, los deportes de contacto. Claro. Pero también pido respeto, porque claro, es una persona preparada. Aunque sean de deportes diferentes, yo tengo conocimientos de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de lucha, de box y lucha extrema. Sick Boy, oye, entonces sí es un reto a que se arma la gorda en contra de Rocco Arreola, o sea, que estás listo para meterte al hexagonal. Yo estoy más que puesto, simplemente lo que está pasando es que por la pandemia estamos parados, pero yo ya hablando con Teca, sentándonos,
hablando de un contrato, poniendo dinero sobre la mesa, yo estoy puesto para enfrentarme loco y que se ponga enfrente. Sí, es que esa lucha tenemos que aprovecharla y pues sería un crimen hacerla sin público, la verdad. Sí, tiene que ser con público porque cualquier recinto se puede llenar con esa lucha. Yo nomás quiero dejar en claro a toda esa gente que habla tonterías de la lucha libre, que son payasadas. Ese día voy a dejar en claro que no son payasadas, que también somos atletas de alto rendimiento y que estamos listos para eso y para más. Solamente quiero hacer eso. Okay. Caer el hocico a loco ese día y que sepa con quién se está topando. Muy bien, Sick Boy. Muchas gracias por llamarnos. Esas fueron las palabras de Sick Boy. Vamos a ver, tenemos otra llamada. Hola. ¿Aló? Bueno. Hola. Buenas, ¿cómo están? Brumoso Junior. ¡Hola, Brumoso! ¡Oh, Brumoso! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. ¿Cómo están? Oye, ¿cómo estás, Brumoso? ¿Qué tal después del enfrentamiento con Gemelo Muerte? ¿Cómo te sientes? Bueno, como lo comenté, fue un enfrentamiento que sabíamos que iba a estar difícil, sin embargo, bueno, se demostró lo que se tenía que demostrar. Al final de la lucha había un video donde él comentaba que estaba preparado para enfrentarnos nuevamente, ya sea en tierra mexicana o en tierra azteca, así que quiero decirle que lo estamos esperando. En cualquiera de las dos tierras nos vamos a... Oye, Brumoso, ¿pero realmente te sientes orgulloso de la lucha que diste? Porque lo que se demostró fue el poder del Gemelo Muerte, de la dinastía Tapia y del poder mexicano, ¿por qué no decirlo? Claro, no, como les comenté, sabía que iba a ser un rival bastante fuerte, sin embargo, creo que le costó, le tocó contra lo que consideramos o me considero fue un buen rival, sin embargo, bueno, estamos nada más a la espera de volver a enfrentarnos para demostrarle mucho más de lo que pudimos en esa primera lucha. Es la primera lucha en tierras mexicanas, hay nervios, hay muchas cosas, sin embargo, estamos preparados para cuando él quiera. Oye, Brumoso, suponemos, ¿esto se va a quedar así o vamos a tener oportunidad de volverte a ver aquí en tierras mexicanas? No, esto no se va a quedar así, se los aseguro. En cualquier momento nos vamos a volver a ver con Gemelo Muerte. Pues mira, yo siento que Gemelo Muerte está muy preparado y si ya sea aquí en México en Lucha Time o en Costa Rica en Lucha Libre Evolución, pues vamos a ir con todo. Así que pues a echarle ahí pues técnica, Brumoso, porque va con todo mi compadre el Gemelo Muerte. Lo sabemos y nosotros igualmente vamos con todo. Un saludo, mis amigos, nos vemos. Un saludo, gracias, muchas gracias. Pues qué tal, las palabras de Brumoso. Pero tenemos otra llamada, a ver, tal? Échala para acá. A ver, hola, manifiéstate. Bueno. Ahí. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Habla José Carlos de San Nicolás. Hola, José Carlos, ¿qué onda? Oye, ahorita estaba escuchando, venía en el carro, y estaba escuchando un cuate, no sé quién sea. Ajá, pero pues yo estoy con él, hay que apoyar al MMA y las payas y luchas de lucha Time para abajo. Oye, pero si tú la vez pasada estabas apoyando a la momia, ¿no marcaste, amigo? No, estaba criticando a la momia, mi compadre. Ya ni sé, hombre. ¿A de momi? Al payaso de la momia. Amigo. Pues sí. Dime, sé que eres un fan confundido, ¿no? Yo digo que haces TikTok ahí como los de la momi. No, o sea, la momi apoya Lucha Time, pero esos payasos que traen de momi y todo, pues la verdad no está bien. Oye, pero viste... Deberían enfocarse y andar... Yo soy seguidor de Lucha Time, me gusta, de hecho lo vi el jueves, por eso presionó ahí dos caras, sí. Pero deben de traer algo mejor. O sea, yo soy seguidor, yo soy fan de Lucha Time. Y es cierto lo que dijo ahorita el compa que habló, Pero a ver, ¿tú crees que Sick Boy no está preparado para enfrentarse al loco? O sea, ¿tú apoyas al loco? Ah, claro, al pagano regio, pues no lo apoyo, la verdad. Oye, mira, que el pagano regio, pero ¿por qué tiene que ser por MMA? ¿Por qué no se mete al cuadrilátero y respeta las reglas de la lucha libre, de esta hermosa cultura, deporte, entretenimiento? A ver si puede otorgarnos, porque ya ves lo que le pasó a Caín Velázquez. Para nada, compadre. Bueno, o sea, ahí está parte de que venía de la MMA y quiso hacer el desempeño de la lucha libre, pero es un deporte muy difícil, como bien lo menciona. La lucha libre es una belleza, pero también hay que ver qué es mejor, si la MMA o lucha libre. Sí, pero, o sea, Sick Boy es un hombre que también practica parte de MMA y aparte, como te digo, está muy bien preparado. Oye, se enojó. Es que está preparado para la lucha extrema, tiene mucho aguante. Tenemos otra llamada, aunque se haya ido. Aquí está. Aquí nos sobran las llamadas, compadre. Vámonos. Bueno. Hola.
¿Quién habla? ¿Con quién habla? Amigo, ¿tú cómo te llamas, chiquita, compañero? Hola, chiquita. Te habla nada más y nada menos, mi amor, que la reina del escándalo. Jesús. Ya la My Flower. ¡Hola! Oh. ¡Ay, My Flowers! ¡Qué emoción! ¿Cómo Leyenda estás? De los exóticos. ¡Wow! ¿Cómo están? Oye, el Jonathan Steel, qué guapo está. Ay, muchas gracias. Ya me chivié. ¿Qué? Oye, tiene novio, porque se ve que es medio... No, soy casado, pero mira, yo te puedo mandar un beso, mira, ahí está. Oye, mi compadre... Gracias. Porque no le... barbitas de chivo, mi amor. Ah, el barbito de chivo, Jaycee. Sí. Mi compadre corta el pelo para cuando quieras que te lo vaya a cortar a tu casa. Si quieres, hasta con un corta uñas para que se tarde. Así es, perro. Ay, qué chulo, papi. Oye, pues yo apoyo a Silvoy. Claro. Sí, ¿qué? Porque Loco Arriola, pues también es de Monterrey, pero Silvoy es el de la lucha extrema. Wow. Oye, My Flowers, tú tienes muchísima experiencia. O sea, te tocó formar parte de una de las facciones más memorables de la lucha libre mexicana. ¿Qué opinas de la gente de Lucha Time? O sea, específicamente de Sick Boy. Oye, pues a mí me interesa mucho el CEO, ¡qué guapo! ¡Ándale! Antes con todo, Flower, pero se va a poner celoso mi compadre. No. Hasta quisiera que me pusieran un mano a mano contra él. ¡Ah, caray! Oye, para hacer demostrar el llaveo y el contrallaveo, ¿va, My Flower? A ver si se puede quitar este candado, mi amor. ¿Qué tal? Oye, pues, con que se sepa la llave del santo, que yo lo viví mala experiencia y... Vean. Oye, pero... La llave del santo. Se la aplicaron a mi compadre, la llave del santo. A mí me encanta la llave del santo, mi amor. Oye, papá, pero... Y el hijo me la han aplicado infinidad de veces, chiquito. ¿Qué tal? Ay, caray. Oye, pero hay que tener cuidado porque, bueno, ni para qué te digo la experiencia. No, aquí lo que importa es lo que dice My Flower, ¿no? De lo importante que es la lucha libre y que estamos preparados también para artes marciales mixtas. Oye, pues mira, el Loco Arriola será lo que será, pero el Sick Boy es el Hardcore Pride. Claro. Y pues, en esa lucha no tengo duda que mi amor Sick Boy, le mando un besito, va a ganar. ¿Qué tal? No, pues tremendo, pues con ese voto de confianza. Claro, pues, claro. Va bien apadrinado, claro. Mi Sick Boy. Vamos a tratar que se haga posible, My Flower, esa... Y díganle a la florecita que ni la quiero ver porque la voy a deschongar. ¿Qué te hace la florecita, la gerente? Me cae gorda la gerente. ¿Por qué? Oye, ¿será porque es muy guapa, My Flowers? ¿Guapa de dónde? Guapa yo, mi amor. No, pues ya vimos que My Flower sí tiene sus consentidos en Lucha Time y pues bueno, nos da gusto que nos sigas. Por favor, comuníquenme con el CEO porque yo quiero un mano a mano. ¿Qué tal? Oye, pero déjame te cuento que el ingeniero Cristian Martínez sí tiene formación, sí tiene formación luchística, pues por eso es el CEO. Oye, pero mira, te tenemos un intercambio. El CEO va a ir representado por Mr. Puma. ¿Cómo te caería ese enfrentamiento? My Flowers, Mr. Puma. Ay, ese Puma está medio tonto. Oye, es muy ágil en el ring, My Flowers. Sí. El CEO es guapísimo, prefiero al CEO. No quiere representante. No, nada perdido. Oye, pues vamos a ver si se hace posible porque pues ya sabemos que aquí en Lucha Time Radio, sí, los sueños se hacen posible. Tenemos conexión directa a la gerencia y a la dirección, así que tal vez se nos haga ese enfrentamiento del ingeniero Cristian Martínez contra My Flowers. ¿Qué tal? Y línea no directa. Quiero ver a la gerente en mi lucha. ¿Entendiste? Okay. Ya dirá, no quiero ver a la gerente. Ok, no, está perfecto. Ya todo eso ya tomamos nota para pasar la petición completa. Y la veo, completa. La voy a deschongar. Y si está ahí, aquí también, ya dirá, ¿entendiste? No, yo amor y paz, yo oye, te quiero mucho. En vez de que defiendas de casa y que te unas oye, a la gerente. De chivo, mándame un besito. Ándale, sí, te toca. Oye, nada más para que veas que aquí en Lucha Time siempre a favor de la inclusión. Ahí está. Oye, pues muchas gracias, My Flowers. ¿Algo más que agregar? Mándame un beso, chiquito. Ahí está, mira. ¿Estás por radio o por redes? Estoy en los dos. ¿Qué tal? Ah, bueno, ahí te va, mira. Wow.
Ay, chiflada. ¿Algo más gracias, que agregar? Gracias, mi amor. Gracias. Saludos al CEO. Dile que lo amo. Claro que sí. Nosotros le mandamos tu mensaje. Le hacemos llegar tu mensaje. Arriba la mami y el Sick Boy. Ándale. Excelente. Ten cuidado porque si vienes a Lucha Time se va a armar el handicap en contra de ti, todos nosotros, los compadres y el tío. La gerente y Yarida también, ¿no? A la gerente no la quiero ver. ¿Qué? Espero verlos pronto, chiquitos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, my flower. Wow. Bueno. Bueno, corte. Vamos a un corte en radio y seguimos por las redes sociales. Recuerden el Facebook de ABC Deportes MX. Oye, y hablando de Facebook, aquí, mira, dice saludos a los compadres Corp de parte de Sergio Lonely Wolf. Ajá. Y también Marlene de la Rosa dice, en los Cendis de Nuevo León, brindamos educación, promovemos el desarrollo y cuidamos la salud de los más pequeños del hogar. Ok. Un saludo. Bien, el comercial. Están haciendo. Oye, pues aquí decía, o sea, yo estoy leyendo aquí lo que dice la gente. Es muy buen truco. Sí. También, mira, el más chido es el hijo del espectro. Se va a llevar a todos de calle. Bueno, si usted tiene algún producto o algún servicio que ofrecer, este es el momento. Para que mi compadre no sabe ni lo que lee, así que... Para que mi compadre Jonathan Steele le haga promoción, tenemos un paquete publicitario gratis. Muy bueno, gratis, no. Completamente gratis. Ya se comprometió la fiscal. Es que se quedó enamorado de My Flower. ¿Right? Dice Sánchez Meni, saludos desde Fresnillo. Que un saludo a la gente de Fresnillo, de Zacatecas, que ya también hay muy buena lucha libre. Y oigan, ¿qué tal? My Flowers con todo. Pues de hecho aquí le están mandando saludos. Mira, Mario Quique dice, fuertes declaraciones de My Flowers, que le aplicaron la llave del santo y el papá y el hijo. Oh. Oye, pues y regresamos a radio, ¿qué ¿no? ¿Qué tal? Ya estamos en radio. Oye, y ya posteriormente la lucha con la rivalidad de Punk Clown y Alex Black, que Alex Black estuvo acompañado desde ICW de Denver Lion King. Excelente. Y pues Punk Clown que se está impregnando con la maldad de el Fulgor. Primero. El traicionero número uno. Oye, que dice mi compadre que le copió la barba Fulgor a mi compadre. ¿Cómo ves ahí, hombre? Yo nunca dije nada, compadre. Si siempre andas diciendo cosas y sí. Pero aquí Don Sinvergüenza en plena transmisión de que no, fue chiripa y que fue un golpe de suerte y que ganó Alex. Ay, Dios. Oye, ¿no ve que Alex es un hombre que entrena desde las 5 de la mañana y luego a la 1 y luego a las 3 y luego a las 5 y luego, no, hombre, Alex no tiene llenadera de lucha libre? Por supuesto, o sea, para empezar, los consejos que recibe de alguien tan experimentado como el Zorro. 2, la preparación de Alex, o sea, toda la transformación, si ustedes tuvieron oportunidad de vernos desde el origen de la historia de Alex, o sea, toda la transformación física habla de muchísima disciplina y compromiso, que no todo mundo la tiene, estamos de acuerdo. O sea, es algo muy importante y es determinante. Pero bueno, ¿cuántas victorias lleva? 2 seguidas. 2 seguidas, compadre. La tercera la vencida, compadre. Y 2 no son nada, dijo Punk Clown. 2 no son nada después de todas las que le ganó. Por eso, pero las ganan a raíz de traiciones. De malagueña. De la mala. Así no cuenta. ¿Por qué no? No, yo sí las ganó bien, yo los vi. Oye, se supone que tú eres técnico. No sé por qué ahora te empeñas en apoyar a Punk Clown y a Fulgor. Es que ve gente. Mira, yo soy rudo y sé reconocer que Alex Black se prepara desde bien temprano y lo vimos cómo le hizo ahí pues las palazas y los codazos estilo Muay Thai y luego la lanza impresionante para finalizar. Oye, ¿qué te Yo soy neutro, compadre. Un profesional en lo que hago. No, y aparte que hizo muy buen equipo con King Lion. O sea, que también es un luchadorazo, es una estrella. Él viene de una empresa que en Denver. Claro. Y vino a ser muy buen equipo con él. O sea, se vio una buena colaboración. Entonces, más los otros factores que mencionábamos, el entrenamiento y los consejos, pues ya lo pusieron en su lugar al payasote. Y que vimos que también King Lion y Fulgor se dieron el reto, ¿no? Sí. Porque Fulgor, la verdad es que se molestó por haber perdido junto con Punk Clown y no quedó así, o sea, estuvo retando ahí a King Lion y el reto fue, pues, respondido, ¿no? Claro, y ¿saben también que otra cosa importante que vale muchísimo la pena que usted observe y mencione? Que a medida de que está pasando el tiempo, estamos comprometidos con la mejora constante. Claro. O sea, la calidad de las tomas, la calidad del equipo, el traerte luchadores de otras empresas importantes. O sea, estás hablando de que tanto a Fulgor
como a Toxin, a la Momia, a la gente de Costa Rica. Son gente, son estelares en sus respectivas empresas y países. Entonces, esa clase de talento, esa clase de calidad es la que estamos trayendo a Monterrey para enriquecer aún más el concepto de Lucha Time. Y o sea, los regresos, porque también tuvimos pues al hijo de dos caras, como bien lo mencionas, claro, que ha estado desde el principio aquí en Lucha Time, pero regresó, pues yo creo que, pues, no sé si a traicionar o a demostrar que él trae peso y que él trae con qué las gorditas, compadre. Van a tener que sacarse la espina los de Lucha Time porque no los trajimos para que nos pegaran bien recio. No, tampoco, definitivo. ¿No? Eso sí fue un cambio de señal. O sea, pensamos que venían en plan amistoso, en plan de, pues, de aprender, de desarrollarse en conjunto. Pero, pues, bueno, ahí habla de que estamos moviendo fibras sensibles. Hilos. Y que, hilos. No, y que andamos con todo. Porque, o sea, mira, aquí en representación de Lucha Time, como lo vimos, o sea, mira, el hijo del espectro. Ahí está. Epidemius, mitad hombre, mitad chocho. Y que aparte lo vemos con el simbiote todavía más fuerte que nunca. Y luego, el mafioso, compadre, o sea, tu favorito. ¿Y quién más estuvo ahí? King Charro para fortalecer esta... Y no, el número uno, Da Mommy. Ay, compadre. Bueno, mira, tengo que aceptar que después de esta lesión que tuvo, sí regresó muy bien entrenado. No, y luego con King Charro, que llega con todo el hype, compadre, ya no vas a tener de otra. Te vas a tener que hacer del lado correcto. Porque nadie se lo esperaba. O sea, llegó a Monterrey. ¿Tú te lo esperabas? No, realmente sí fue, mira, algo muy sorpresivo. Lo que yo no me esperaba fue que dijera, es Lucha Time es mi nueva casa. Y llegó plantando bandera. O sea, llegó sobre la idea... Y de que, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están traicionando a la empresa que les está dando una oportunidad? Sí. Porque, o sea, estamos en pandemia y no hemos parado en Lucha Time. Hasta que entiendes, compadre. Hasta que entiendes. Entonces, tenemos, creo que dos particularidades muy fuertes. O sea, el compromiso de continuar con las presentaciones a puerta cerrada, el mantener cierto estándar de calidad. Claro. Y lo que decíamos, que no nada más a nivel local, sino a nivel internacional. Y precisamente para que sigan pendientes de nuestras acciones, de todo lo que tenemos listo para ustedes, les vamos a adelantar un poquito de lo que pueden ver el próximo jueves a las 8 de la noche en la fanpage de Lucha Time. ¿Quién empieza? A ver, mira, fíjate. Bueno, empiezo yo. Andale, de la dinastía de los Astros Negros llega este chico que viene empujando fuerte. Me refiero al Astro Negro Junior, que se va a medir contra Ultra. También contra... Y contra Dragon King y contra Infierno. Excelente. Oye, bien lo mencionas, ¿eh? El hijo del Astro Negro Junior, un fuera de serie, como dice la fiscal. Sí. Porque, o sea, trae muy buena técnica, trae muy buen cuerdeo, muy aéreo y muy rápido. Y jovencito. Ultra también, ¿eh? Muy fuerte, un luchador muy preparado, que pues también domina varios técnicos, o sea, varios tipos de lucha diferente. Atentos a Ultra. Así es. Y pues bueno, vamos, la segunda lucha. Fíjate, este es un encuentro muy, muy interesante, porque vamos a tener a dos felinos enfrentándose, lo que es Mr. Puma en contra de Lion King. ¡Wow! Duelo de felinos. Oye, van a chocar ahí las garras de los dos, JC. Pues bueno, uno como denominado el rey de la selva y pues Mr. Puma, el más infiel. Oye, y este, mira, yo voy a iniciar con los rivales, pero quiero que la fiscal diga acá a los otros, porque yo voy a decir a los rudos. Sick Boy y Médico Brujo se hace la Hardcore Crew en contra de... Vamos a ver si mantienen el invicto porque van contra una de las consentidas de la IWRG hoy por hoy, de Jesse Ventura, haciendo mancuerna con el continuador de la leyenda, Blackman Jr., Blackman III. Oye, Jesse Ventura, de la nueva generación de exóticos, se viene empujando muy fuerte. La anda reventando en las redes sociales bastante. Y en todos lados, Sí, ya, sí. Yo soy fan. Muy fan. Pues mira, ya con esos besitos a My Flowers, yo ya no sabría si es realmente fanatismo o qué se trata. Pero bueno, no vamos a poner en tela de juicio. Y pues bueno, por otro lado, Blackman III, una de las máscaras más bonitas de la lucha libre mexicana. Y va a ser un debut increíble con toda la gloria. No me vas a ver, compadre. Sí, se va a poner buenísimo porque así poco, o sea, si ustedes observan, los elementos que están conformando las carteleras de Lucha Time, pues son pesados porque son continuadores de leyendas, nombres pues que pesan en la lucha libre mexicana, el hijo del enfermero, el hijo del espectro, Blackman III, hijo de dos caras. Wow. Lo mejor.
Hoy por hoy es de lo mejor. Oye, a nivel y que nacional. No se pierdan Lucha Time porque estamos hasta en la sopa. Toda la semana tenemos transmisiones ahí para que estén al pendiente de todas las redes sociales que está manejando Lucha Time. Para que llamen para tirarle a mi compadre. ¿Qué tal? Una última llamada. Pero rápido, rapidísima, porque rápido. Estamos a un minuto de irnos. Hola. Una llamada rapidita. Oye, además que hicieron una pregunta de si las luchas eran falsas, verdaderas, si los golpes eran verdaderos, ¿verdad? Sí. Así es. Yo digo que la lucha es completamente verdadera porque, pues, tanto luchador fallecido que ha habido en el ring, ¿verdad? Así es. Claro. Y pues yo digo que el simple y sencillo hecho de que te avienten al ring, o sea, de que caigas al ring, ese ya es un golpe bueno, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Aquí los tres. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Gracias por acompañarnos. Pati. Pati, gracias. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Lucha Time Radio. Lucha Time.